bendito sea el nombre de Dios. Amén. Libre, libre, Cristo me hizo libre. Para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor. Libre, todos, todos, alabando al Señor. Libre me hizo el Señor, para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor. Amén. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres y usted se goza en la alabanza con Dios. Si está esclavizado por el diablo, ¿qué va a alabar? Nada. Y ni puede ni cantar, libre me hizo el Señor para alabarte. No puede, porque está, ¿qué cosas se le va a decir el diablo? Eso no es para ti. Aleluya, ¿quién bebe? Esos son los aleluya locos. Ya. Seremos locos para el diablo, pero para Dios somos bien cuerdos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia en Génesis capítulo 39. Vamos a leer ese capítulo, ¿ya? Para que usted se analice y saque su conclusión cómo es. Como dice en Josué 1:8, y para hacer conforme lo que está escrito en él, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Solamente voy a leer este capítulo, usted medítelo y saque su conclusión. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, dice la Biblia. Aquí va a hablar de una mujer necia y un hombre sabio. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Aleluya. Todo de pie. Gloria al Señor. Y después vamos a hablar sobre acusaciones, sobre todo a dirigentes. Gloria al Señor. El diablo va a hacer lo mismo que hizo acá. Porque el diablo sigue vivo, activo. El mismo diablo que estaba con esta mujer, el mismo diablo puede estar aquí con alguien o puede estar por allá con alguien. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para tentar, y si no logra la tentación, acusarle. Pero no acusa al que debe acusar, sino acusa con el chisme, con la murmuración. Usted cuando alguien le diga de algún hermano o hermana algo, usted dígale, hable usted con el pastor. Y usted hable con el pastor lo que dijo esa persona, lo que le iba a decir. ¿Ya? Porque esa persona viene a ser una chismosa. Por la Biblia sabemos que es una chismosa. Ya vamos a ver lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es usted hágalo. ¿Ya? Gloria al Señor. El Señor Jesucristo dice que si no nos volvemos como niños en la malicia, no podemos entrar al reino de los cielos. Vamos a leer. José y la esposa de Putifar, Génesis 39. Dice, llevado pues José a Egipto, Putifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo Egipto. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Está escuchando? Es un nombre de Dios. Que todo lo que hace, Jehová lo hace prosperar en su mano. ¿Ya? Seguimos. Así halló José gracia en los ojos y les servía, y él les hizo mayordomo, y él le hizo mayordomo de su casa. Aleluya, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando él dio el encargo
de su casa y todo lo que tenía. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Está escuchando, sí? Seis adelante. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y como él se preocupaba de cosa alguna, y como él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Aleluya. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mí mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en casa, en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Está escuchando, sí? Hablando ella a José cada día y no escuchándole, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos has trajiste vino a mí para deshonrarme. ¿Está escuchando, sí? Y saca sus conclusiones, ¿ya? No va a ser que el diablo también le ponga esas palabras así, por despecho que alguien no quiso estar con usted. Porque ese es el mensaje, ¿no? Seguimos. Versículo 17. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No
necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Vamos ahora al Señor, levanta su mano para Dios, comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Danos sabiduría y entendimiento. Bendice, Señor, a todos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ayúdanos a entender y comprender esa vida de lo alto, mi Dios. Tu palabra no regresará vacía, sino que tú harás lo que tú vas a hacer, Señor. Confirma, Señor, confirma, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría, a andar como sabios y no como necios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, reprendo demonios, reprendo espíritu maligno. Sal, demonios, salga, salga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. No voy a hablar más, sino le voy a recomendar que lea esto, lo medite y saque sus conclusiones como está usted. Porque el diablo te puede estar engañando. ¿Ya? Para eso, para que uno medite y saque sus conclusiones como está. ¿Ya? El diablo es diablo. El diablo es diablo. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver es el reglamento que nos dice sobre las acusaciones falsas. Allí hay una acusación falsa. Gloria al Señor. Pero todo venía de Dios porque la Biblia dice, nada puede venir, nada puede recibir el hombre si no le fue dado del cielo, sea bueno o sea malo, sea un siervo de Dios o a un siervo del diablo. Todo lo que el hombre recibe, eso viene del cielo. Esto que le pasó a José vino del cielo. José fue probado, resistió la prueba, lo metieron preso y Dios lo ensalzó. El que se humilla será ensalzado, dice la Biblia. Así que no hablo más, ¿ya? Saque sus conclusiones usted. Vamos al reglamento sobre acusaciones falsas. A ver qué nos dice la palabra de Dios. En donde dice pecado, en el reglamento de 38. Reglamento en la página 38, donde dice pecado, acusaciones contra hermanos, ¿ya? Para que usted tenga cuidado. Si usted hace eso, prácticamente blasfema. Y la blasfemia no tiene perdón. Usted no acuse a un hombre de Dios que usted lo ve con señales. Porque ese que tiene señales es porque Dios está con él. Y si Dios está con él, ¿quién es usted para que se vaya contra Dios? Porque usted se va contra Dios, no se va contra la persona. La mujer se fue contra Dios, no se fue contra José, se fue contra Dios. Aleluya, ¿quién vive? Ya. Ahora vamos a leer lo que dice aquí, ya. Y acusaciones van a haber, pero para eso el Señor ha puesto pues ancianos, para que el anciano de la iglesia resuelva los problemas. Y a su nombre, dice el reglamento en la página 38, ¿no? Acusaciones contra hermanos. Todos los que tengan acusaciones contra obreros no deberán llevar las acusaciones en las reuniones cuando el acusado estuviere ausente. ¿Está escuchando? A veces tenemos reuniones acá, sobre todo el aniversario, nos reunimos todos los dirigentes, diáconos, algunos, en un lugar para ver la obra de Dios. Entonces allí se le hace a cada uno que informe y puede haber alguna acusación de alguien, pero para que dé esa acusación allí, en esa reunión, tiene que estar el acusado también. ¿Está escuchando, sí? Tiene que estar el acusado.
Todos los que tengan acusaciones contra obreros no deberán llevar las acusaciones en las reuniones cuando el acusado estuviere ausente. Eso hacemos acá, ¿ya? Eso hacemos acá, para que el diablo no nos engañe. ¿Y a qué más dicen? Más deberán comunicar con el ministerio cuando conozcan de un caso que perjudique la iglesia. Eso es lo que debe de informar. El pecado perjudica a la iglesia. Usted debe comunicar al pastor eso, cuando usted lo ve. ¿Ya? Gloria al Señor. ¿Qué más dice? El ministerio cuando conoce de un caso que perjudique la iglesia, para que la directora pueda tomar las debidas providencias y para resolver el problema deberán estar presentes los acusados y los acusadores. ¿Está escuchando, sí? Los acusados y los acusadores. No puede venir el acusador solamente o el acusado solamente. Ya tienen que venir acusador y acusado. ¿Ya su nombre? Gloria al Señor. En las acusaciones hechas contra los obreros en el ministerio, si las acusaciones no son aprobadas por los acusadores, los acusadores serán castigados. Ahora sí, los acusadores serán castigados. ¿Por qué va a ser castigado? Porque acusó falsamente. Usted no acuse a nadie. Cristo dice, no acuses para que no seas acusado. Haga lo que Cristo dice. Ya, haga lo que Cristo dice. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos ahora a donde está. El ministerio está basado en la Biblia, Salmos 101, versículo 5. A ver qué nos dice acá. Y agárrese bien de la silla ya, porque se puede caer. Dice así. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altanero y el de corazón vanidoso. ¿Dice así en su palabra o no? Por ahí algunos están buscando recién. Salmos 101, versículo 105. Y márquelo allí y léalo. Y dígale, y pregúntese usted, ¿cómo estoy yo? Eso es para que cada uno lo meditemos, no es para acusar al otro. Aleluya. Cada uno para nosotros examinarnos cómo estamos. Al que solapadamente, hay personas que solapadamente infaman a su prójimo. Eso hay. Y sobre todo cuando es un dirigente. ¿Ya? ¿Y para qué y por qué lo hizo solapadamente? Porque lo tentó, no le dio lugar, así como José, y solapadamente lo acusan. Pero no lo acusa como debe de acusarlo al pastor, porque saben que el pastor, ahí no hay pecado. José había pecado, él no había pecado. Él no había pecado. ¿Quién había pecado ahí? La mujer. Primero, por adúltera. O no respetar a su marido. Usted respete a su marido. Si no, diga, no, entrego mi carne porque yo no respeto a mi marido. Así de sencillo. Porque las adúlteras no entran al reino de los cielos. ¿Quién me ven? Esa mujer, porque José no le aceptó el adulterio porque él temía a Dios y respetaba a su amo. Así es un hombre de Dios que quiere ser salvo. Se niega a sí mismo. Porque no le aceptó lo que ella quería hacer con él, lo llega a acusar. Y eso va a haber en esos tiempos. Ay, a mí me acusó desde que me convertí al evangelio. Incluso un pastor me acusó a mí. Aleluya, ¿quién vive? Un pastor me acusó a mí. Miren, acá esta mujer que está aquí, creo que en televisión. Esta mujer, ahí está su hijo.
y no le pasa alimento. Cuando se levantó el pastor Antonio Rivero Sosa, eso hablaba. Y mi esposa escuchó, se turbó por un momento, después escuchó una voz que le vino del cielo: no escuches ese programa porque es diabólico. Se da cuenta, Dios tiene que intervenir allí para librar a la mujer de su siervo. Aleluya. Pues la mujer de un cristiano tiene que ser sabia, pues. Ya, como un niño o una niña en la malicia. Y mirar cuáles son los frutos de su esposo. Pues. Si son sus frutos, bueno, ¿yo qué tengo que pensar mal? Que porque la otra persona me dijo, nada. Esa otra persona que dijo es un chismoso, es un difamador, que asolapadamente está difamando a su prójimo. ¿Quién me va? Eso va a haber y sigue habiendo. Sigue habiendo. Pero hay un caso que una mujer se acercó a la oficina de un hermano que está dirigiendo y le comienza a conversar y le comienza a reír, le comienza a coquetear. No haga eso usted. Usted no es una ramera. Usted ha venido aquí para salvarse. Y para que usted sea cristiana de esta iglesia, tiene que respetar a los demás y no dar lugar. Y posiblemente, como era tiempo que él conoce, a veces pues ya no necesita que estar llamando a otra persona, porque ya le conoce a la persona. Y le comienza a hablar, le comienza a conversar y se reía. Y le escuchaba, también se sonreía. Y parece que le hizo una tentación. Y el hermano no le aceptó. Y por verle tocado el hombro, como quien así como una sonrisa le tocó el hombro, lo ha acusado lamentablemente. Y no lo acusa el pastor, está metiendo cizaña. Puede ser que algunos vienen acá, pastor, perdóneme, ¿por qué pensaba mal de usted? ¿Por qué pensaba mal de usted? ¿Por qué le metió cizaña? ¿Y por qué le metió cizaña? Porque ha querido algo con el pastor y simplemente el pastor no le ha hecho caso. Igual que esa mujer adúltera. El pastor no le hizo caso. Ya ahora voy a decir que de estas cosas. O sea, ¿de qué le acusa a la mujer? De que le tocó, así. Le tocó. A verle, ¿cuántos es pecado que alguien toque a alguien? Levante la mano. ¿Es pecado que alguien toque a alguien? No. Si fuera pecado, todos estaríamos en pecado. A veces nos saludamos dándole la mano, ¿sí o no? Ahí le está tocando. Está igualita que Eva, ni le tocaréis. Dios no le ha dicho que no le toque. Dios no dice en su palabra que si le toca a alguien, está en pecado. Y eso tengo que defenderlo yo. ¿Ya? Ahora, Señor, que le toque a alguien no es pecado. Y por eso es que como no es pecado, no viene al pastor si es que ella pensó que era pecado, sino lo lleva al chisme. Y el hermano está un poco triste y me dice, pastor, mejor me voy a ir a trabajar a mi casa. ¿Quién lo quiere tumbar? El diablo. Una ramera que fue, le provocó al hombre de Dios, y como el hombre de Dios no le hizo caso, corre al chisme. Y por eso que acá viene el pastor y empieza mal, porque alguien le ha dicho algo. ¿Y por qué no piensa de los milagros que acontecen acá? Eso debe pensar, porque eso usted lo ve. Pero si alguien le dijo algo, ¿usted lo ha visto? ¿Usted lo ha visto? Usted lo que ve son frutos. Por su fruto se conoce el árbol. No seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. No te dejes engañar por el hombre. ¿Quién vive? Aquí dice la palabra de Dios, al que solapadamente infama a su prójimo. Eso se llama infamar. La mujer de Putifar infamó ¿a quién? A José, su prójimo, un siervo de Dios. Aleluya. Y por esa causa lo metieron preso. Otro pasaje, ¿a dónde nos manda? Aleluya. Y a su nombre.
Proverbios 6:19. Sí, Proverbios 6:19. A ver, vamos a ver qué nos dicen Proverbios 6:19. Gloria al Señor. Aleluya. No. 6:19. Dice, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Ahí está sembrando esa persona discordia. Ese se llama testigo falso. ¿Quién vive? Por eso que el Señor dice, para que haya alguna acusación, tienen que ser dos o tres testigos. Porque Dios sabe que hay testigos falsos. Y esos testigos falsos son del diablo. Gloria al Señor, ¿quién vive? Aleluya. Aquí dice, versículo 18, es el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras, el que solapadamente siembra discordia entre hermanos. Bueno, fuera entre hermanos, sino a un dirigente que me tocó. ¿Y para qué te vas a conversar con el dirigente a solas si no quieres que eso suceda? Y encima te vas a reírte, a conversar algunas cosas, y te reías y te reías. Aleluya. Le estás dando confianza al hermano. Pero como el hermano no se va más allá, sino que se frena ahí, y como no consigue nada, bueno, voy a hablar mal de este. Es lo que hizo la mujer de Putifar también. ¿Quién vive? Aquí la palabra de Dios dice en el 16, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Aleluya. El de ojos altivos, la lengua mentirosa. Esa es una lengua mentirosa, una lengua difamadora. Gloria al Señor, lengua mentirosa. Y con su lengua está matando su alma. El que guarda su lengua, guarda su alma. En la lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte, porque con la lengua blasfema. Esa mujercilla no está hablando mal de cualquier hombre, está hablando mal de un hombre de Dios que tiene el Espíritu Santo, que Dios lo utiliza con milagros y sanidades. ¿Qué está haciendo? Blasfemando automáticamente. Otro pasaje. Aleluya. Otro pasaje en Mateo 18, 15 al 18. Aleluya. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios. Respondiendo, pero le dijo, explícanos esta parábola. El Señor Jesús estaba hablando en parábolas y Pedro, escuchando, no entendía y le dice, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Y cuántos hay aquí sin entendimiento? A esos que no tienen entendimiento, el diablo los zarandea. Y el diablo te puede matar el alma. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo sabe cómo devora. Por eso el cristiano tiene que andar como sabio, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Y a su nombre. También vosotros sois sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y eso contamina al hombre. Gloria al Señor. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Está escuchando? Aleluya, ¿quién vive? Antes los judíos habían sacado un mandamiento, ellos lo habían hecho, no Dios, que si alguien comía algo y no se lavaba las manos, estaba en pecado. Ahora en estos tiempos no es para el que coma. Si escucha música un cristiano, está en pecado. ¿Y a dónde dice la Biblia? ¿A dónde? Aleluya. Una vez una persona me dijo, apague esa música diabólica que quiero conversar con usted. De frente me dijo, apague esa música diabólica. ¿Y quién te dijo que es música diabólica? El diablo. El diablo. ¿Y quién me lo dijo? Una mujer. Y no cualquier mujer. Ya. Apague esa música diabólica. Y Dios le reprendió. Ya. Le reprendió después. El Señor me ha dicho así. Que ponga esa música en los programas como siempre, porque con esa música van a venir los católicos, si no, no van a venir los católicos. Aleluya. Y en la Biblia no hay que diga que si usted escucha música está en pecado o se va al infierno si está escuchando música. ¿Quién vive? Si usted está difamando, sí se va al infierno. Si usted es chismoso, chismosa, sí se va al infierno, porque eso sí condena la Biblia. Pero la Biblia no dice que no se escuche música. ¿O sí dice? No dice. Usted se pone ese... Eso es porque usted quiere. Y para usted sí es pecado. ¿Ya? Para usted que piensa que no se debe escuchar, sí es pecado, porque usted se está criando ese pecado y Dios lo toma en cuenta. ¿Quién vive? A su nombre. Personas que la misma persona se pone pecado. Otro pecado que se lo pone a la persona, usted se va a un restaurante, está comiendo, de repente ve al frente de donde está comiendo un ídolo. Y la persona se turba, estoy en pecado, estoy comiendo frente a un ídolo. Ya es pecado delante de Dios. Y ese pecado lo va a condenar, que usted se lo formó. Usted se lo fabricó. No es que Dios le diga que si come frente a un ídolo es pecado, no. Usted puede comer frente a un ídolo dando gracias a Dios. Usted ve al ídolo, no es suyo, es del dueño del restaurante o de alguna otra persona. Y usted come dando gracias a Dios y Dios santifica su alimento y punto. Y no está en pecado. Usted está pasando de repente viajando, el carro se para en un restaurante y ya para que coman, y de repente en ese restaurante tienen un hilo y usted lo miró cuando está comiendo y usted piensa que ya pecó, y ese pecado se lo va a sacar el Señor, porque usted mismo se lo formó, pues. Usted mismo se lo forma. Aleluya. Eso es la música. Usted ya pecó si dijo que es una música diabólica. Usted ya pecó. Aleluya. Porque para usted eso es pecado. Pero para Dios no es pecado, porque Dios no dice en su palabra. Y la Biblia dice, no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha, sino sigue de frente. No tengas mayor concepto que el que debe de tener, sino que piensa con cordura conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Dios ha repartido la fe a cada uno. ¿Quién vive? A su nombre. Otro pasaje, Romanos 2.15. Vamos a ver qué nos dice Romanos 2.15. Gloria al Señor. Aleluya. 15 y 16. Dice Pablo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Eso dice Pablo. Dios es el que un día va a sacar los secretos de los hombres conforme a su evangelio.
¿Está escuchando? Conforme lo que dice el Evangelio. No conforme yo pienso, conforme me dijo por allá la otra persona. No, conforme el Evangelio. Yo no me llevo por ninguna otra persona ni por ningún otro pastor. No hay que creer que estoy llevando de pastor, escuchándolo para aprender. No olvides, entonces Dios no estaría conmigo. Mi Dios sería el otro pastor. Mi Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y Jesucristo es el pastor de los pastores, y Él es mi pastor, y nada me faltará. ¿O sí me falta algo? Nada me faltará. Nada me faltará. Que me tengan envidia los impíos, eso va a ser. Porque la palabra de Dios dice, enderezas mesa delante de mí, delante de los transgresores, delante de los que me aborrecen. Me bendices tú, y los que me aborrecen están mirando y se llenan de envidia. Aleluya. Y sigue bendiciendo. ¿Cuándo sigue bendiciendo, Señor? Aleluya. Usted no tenga envidia. ¿Ya? Ni piense si son cosas del pastor o de Dios. Son de Dios, pero también del pastor. ¿Por qué el pastor? Porque el pastor es hijo de Dios, heredero de Dios. Así de sencillo. ¿Ya? Que sean del pastor o no sean, acá terrenalmente no son míos. Este local terrenalmente no es mío. Pero allá no solamente voy a tener locales así, sino otra cosa mejor. ¿Está escuchando, no? Porque este es de mi padre, pues. Y yo respeto a mi padre y pongo las cosas al nombre de mi padre. Esas bendiciones también son para los hijos, ¿o no? ¿Y por qué el diablo tiene envidia? Aleluya. ¿Y usted por qué va a tener envidia? No, usted no va a tener envidia porque no es hijo del diablo, sino es hijo de Dios. ¿Y a su nombre? ¿La envidia es de quién? Del diablo. ¿Y a su nombre? ¿A su nombre? Otro pasaje. O ya no quiere. Si no quiere, ya acá lo dejo. Romanos 2, 15 y 16, ya lo leí. 2 Corintios capítulo 13, versículo 1. 2 Corintios, ¿qué dice el apóstol Pablo? Va a decir que somos locos. Pero así somos locos. Hablamos como locos. ¿Y a su nombre? A su nombre. 2 Corintios, capítulo 13, no, capítulo 13, versículo 1, dice, capítulo 13, versículo 1. Gloria al Señor. Ahí vamos a ver qué nos dice acá. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos o tres testigos, se decidirá todo asunto. ¿Hace usted así? Lee la Biblia usted para que haga lo que la Biblia dice, ¿no? Por dos o tres testigos, eso hago yo. Y al que tengo que decirle hipócrita, se lo digo. Pero delante de dos o tres testigos. Y le digo porque es hipócrita. Porque yo pienso que es hipócrita, le saco ahí, usted hizo esto, esto, usted dijo que no. Y finalmente se vio que sí era. ¿Qué cosa es? Un hipócrita. Y se le habla delante de dos o tres personas. Es un asunto. ¿Está escuchando? Lo demás es chisme. Lo demás es murmuración. Lo demás es falta de respeto. ¿Ya? Dice, aleluya, esta es, dice Pablo, la tercera vez que voy a vosotros. Y luego dice, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Alguna acusación tienen que haber dos o tres testigos. Pablo se basa en lo que dice la ley, porque la ley está así. La ley está así. Pero pastor, ya no estamos en la ley. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. Ciertas cosas en la ley, como holocaustos, eso ya no hay. Día de reposo, ya no hay. ¿Ya? Que usted se vaya a hacer su necesidad con una estaca, eso está en la ley. Eso ya no hay, porque ahora hay baños públicos, o no hay baños. ¿Ya?
Entonces, esas cosas no hay. Pero la ley es la ley. La ley dice no matarás. Entonces, como no estamos a la ley, vamos a matar. No se puede matar. En la ley dice que con dos o tres testigos se resuelva todo problema. Pablo habla lo que dice la ley. No es que esté viviendo la ley. Estamos viviendo en la gracia, pero lo que está en la ley es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice, yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido para cumplir la ley. ¿Ya? Decimos que no estamos bajo la ley porque ya pasó eso del tiempo de la ley. ¿Ya? Ahora estamos en el tiempo de la gracia, pero la ley de Dios desde Génesis y Apocalipsis es la misma, la palabra de Dios es la misma. Josué 1:8 es lo mismo. Aleluya, ¿quién vive? Por eso que aquí diezmamos, ofrendamos, que está en la ley. Gloria al Señor, y Dios nos bendice o no nos bendice. Porque ellos confían en su palabra, pues, porque locos, locos no estamos. Aleluya. Esta es la segunda vez, dice Pablo, que voy a vosotros. Pablo había formado iglesias y la dejaba así otro lado, la dejaba así otro lado. Y de cuando en cuando, a veces les escribía y a veces les mandaba, él mismo se iba a visitar. Aquí está hablando a los corintios en la segunda epístola que él va por tercera vez a visitarlos. Y él va a resolver cualquier asunto delante de dos o tres testigos. Usted cuando vea acusar, haga eso, si es cristiano verdadero. Si no es cristiano verdadero, bueno, espérese lo que el pastor le va a decir. Porque a veces viene y me encuentran medio dormido y acusa, y a veces yo le acepto la acusación. Pero no es así. No es así. No te hablan verdaderamente lo que es. Ya siempre esconden. Entonces para eso tiene que estar la otra persona para que diga si es cierto o no es cierto. ¿Quién vive? Otro pasaje, Timoteo 5:19, el último. ¿Y cuánto les está gustando? Diga amén. Aleluya, pero hay algo que no le está gustando. ¿Y qué hacemos? Primero Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Dice así. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Así dice la palabra de Dios. Eso tenemos que hacer. ¿Usted quiere ser salvo? Haga lo que la Biblia dice. ¿No quiere ser salvo? Haga lo que usted quiera. Nadie le va a impedir, ni Dios se lo impide. ¿Quiere hablar mal del hermano o la hermana? Sígalo haciendo, que un día usted va a dar cuenta a Dios por sus palabras. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Habla palabra de Dios, esas palabras le van a justificar, le van a salvar. Habla palabras que no conviene, esas palabras le van a condenar, palabras ociosas. ¿Ya su nombre? Y no hable mal de un siervo de Dios, si es que usted quiere ser salvo, no se contamine. Y si alguien le habla mal de un siervo de Dios, hable con el pastor o con el siervo de Dios que hablaron mal. Para que ese siervo de Dios hable con el pastor. Y el diablo no le meta pensamientos de dejar la obra. La obra no se deja. Ni por muerte, ni por nada. ¿Ya? Porque el diablo es diablo. Pues el diablo lo que quiere sacar, pues, es de uno o de otra manera. Si a veces envía falsas profecías, que me he muerto y que Dios dice así, y Dios dice así. ¿Acaso yo le creo? Nada. A otro perro con ese hueso le digo al diablo. ¿Quién vive? Yo trato de defender la iglesia porque para eso leo la Biblia, pues. Si no, ¿para qué me metí al evangelio? ¿Para ser un evangélico de igual que los demás? No. Para eso mejor me pongo a sembrar papas por ahí. ¿Ya su nombre? Sembrar papas es bueno, es trabajar, pues. Hay que trabajar. ¿Ya su nombre? Ahí nomás vamos a poner de pie. Ya no hay más que hablar. Por si acaso esa mujer que ha acusado al siervo de Dios, si yo descubro que es mentira lo que dice, va a quedar expulsada. Si descubro que ha estado metiendo cizaña, va a quedar expulsada. Porque contamina, pues. Es lo que dice la palabra de Dios, tiene raíz de amargura.
porque en otro no le ofreció carne, y ahora lo acuso que me ha puesto la mano. No sé dónde le ha puesto, me ha tocado este. No sé qué cosa le ha tocado, como para eso van a venir los dos. Y el hombre de Dios va a venir con su esposa, ¿ya? Ya está citado. Pero tiene que venir también la persona. Y ahora él le dijo a otras personas, también tiene que venir esas otras personas, para ver si verdaderamente le dijo así o no le dijo. Porque puede ser que la persona no haya dicho. Pero uno de los que le ha dicho es a su hermano, que también está a la hora de Dios. ¿Ya? Y ese hermano estaba turbado. Y yo le digo, ¿y dónde está el pecado? Sí, pues, pastor, pero así anda diciendo esa mujer. Y para llamando por celular y hablando mal de mi hermano. ¿Pero dónde está el pecado? ¿Tú lees la Biblia o no lees la Biblia? Sí, pastor. ¿Y dónde está el pecado? ¿Y para qué no le dijiste que venga aquí a hablar con el pastor? Sí, pero el pastor me agarró así, descuidado. Y estaba turbado. Eso te envenena. Y te falta fuerza y te puedes caer. ¿Quién vive? Pues la Biblia dice, no vaya a ser como Esaú, que era por un plato de lentejas. Perdió la bendición. No te contamines, no tengas raíz de amargura, porque eso va a contaminar a muchos otros. ¿Quién vive? Porque eso trae raíz de amargura. Aleluya. ¿Y por qué? Porque el hombre de Dios no le aceptó su insinuación pecaminosa. Así de simple. Igual que la mujer de Putifar. Usted lea ese capítulo y analice cómo usted está. La mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. ¿Quién vive? Y la Biblia dice al hombre, guárdate de la que duerme a tu lado. Guárdate de la que duerme a tu lado. Pues tiene que cuidar. No, pero que es una santa mujer. Aleluya, qué maravilla. Puede ser así, pero no sabes cuándo el diablo se le mete. Si el diablo se le metió a Pedro, a la que duerme a nuestro lado también se le puede meter, ¿o no? Claro. Y para eso uno tiene que reprender. ¿Ya? Con voz de trompeta, pero con mansedumbre. No con voz de trompeta y enojado. No. Tiene que ser con mansedumbre. Así como habla Dios. Pues Dios tiene la fuerte, pero con mansedumbre. Y uno la recibe tranquila la palabra. ¿Quién vive? Oren por mi esposa, ¿ya? Mi esposa se llama Carmen Palma. Dios me la dio. Dios le dio la mujer a ¿cómo se llama? ¿A Adán o no? No solamente se la dio, sino que fue de su misma costilla. ¿Y quién le hizo pecar a Adán? La mujer. Porque yo dije al hombre y a la mujer al libre albedrío. ¿Ya? No, cree que porque Dios se la dio ya esa mujer ya va a estar. No, uno tiene que cuidarse. Yo eso lo que hago. Aleluya, ¿quién vive? No, cree que yo no tengo nada contra ella, contra mi esposa, nada, pero yo tengo que cuidarme. Aleluya. Una cosa es amarle y otra cosa es cuidarse. ¿Ya? Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Santo, Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a todos los presentes, los oyentes de la radio, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, Señor, confirma, confirma, Señor, tu palabra que no regrese vacía. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Ato demonios, espíritus malignos, espíritus acusadores, espíritus de difamación, espíritus de chismes, quedan atados en todas las iglesias pentecostales de la cosecha, quedan atados demonios en el nombre de Jesús. Sal, demonio, salga ahora, salga en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria al Señor. Quiero hacer una oración por reconciliación. Levante su mano y cierre sus ojos. El que no ha aceptado a Cristo, también quiero hacer una oración para que se convierta a Dios y se salve. Si es que usted quiere salvarse, si no quiere salvarse, no. Es cosa de cada uno. De repente no es de Dios, si es de Dios, la palabra de Dios va a oír y la va a hacer y se va a salvar. No es de Dios, aunque vea que está muriendo, yéndose al infierno, no va a poder aceptar a Cristo. Para que acepte a Cristo es cuando Dios le da el don de fe. Escucha la palabra y Dios está tratando con esa persona. Y Dios le da el don de fe, es el primer don para que acepte a Jesucristo. A Jesucristo se le acepta por la fe. Romanos 10:8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero para que haga eso tiene que permitírselo Dios. ¿Ya? El Señor Jesús dice, nadie puede venir a mí si es que el Padre que me envió no lo trajere a mí para yo salvarlo. El Padre es el que lo convence de pecado. El pastor no, el mismo Señor Jesucristo no lo convence, el que lo convence es el Padre. Ese convence. Y lo hace que acepte a Jesús. ¿Ya? Y se salve. Porque todo el que invoca el nombre del Señor Jesús será salvo. Levante su mano para Dios. Todo el que quiere ser salvo, levante su mano, invoque el nombre del Señor Jesús. Diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno, todopoderoso, te doy gracias. En esta hora he oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, límpiame de mis pecados, lávame cuerpo, alma y espíritu. Ten misericordia, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida y mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria al Señor. Libre, libre. Para adorar. Libre, libre. Libre me hizo el Señor para alabarle, para adorarle. Libre me hizo el Señor. Amén. Tomen asiento. Siéntense los hermanos y hermanas. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. ¿Estamos contentos o no? Vamos ahora a las ofrendas. Como está contento, contenta, la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Aleluya. Vamos a las ofrendas. ¿Quién podría hacer una ofrenda de 50 soles o ha hecho?